nosotros nos agarraron el trabajo y pues venimos con ropa del trabajo. Lo que trae puesto es lo único que le quedó a Juan. Fue deportado de Estados Unidos después de 13 años. El dinero que enviaba será extrañado por su familia, pero también por una economía guatemalteca que basa su Producto Interno Bruto en las remesas. Es más del 11% del PIB nacional, pero hay que hacer hincapié en que en algunas comunidades el PIB en su totalidad está absorbido por este dinero que viene proveniente de Estados Unidos. Según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, más de 9 millones de guatemaltecos se benefician directa o indirectamente de las remesas, que en 2016 superaron los 7 mil millones de dólares. Dato que explica la preocupación sobre un cambio en la cantidad de dinero que envían los casi 4 millones de guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos. Podría ser catastrófico para algunas comunidades, especialmente en el interior del país. El gobierno guatemalteco asegura que el 90% de los ciudadanos se beneficia de las remesas, por lo que de producirse una reducción del aporte de los migrantes, crearía un cisma en la economía del país. La activación de la economía guatemalteca en parte se la debemos precisamente a esa remesa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, las remesas casi se encuentran al nivel de las exportaciones guatemaltecas, por lo que con cada deportado que llega al país, se produce un golpe para la economía. Me duele mucho porque está sufriendo. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las